Hola, buenos días amigos de YouTube, buenos días amigos de los Blogster, canarios en general. Bueno, pues ayer quité todos los bebederos, anoche vine, quité todos los bebederos, los eché en agua con lejía, los he desinfectado todos, porque estoy con el protocolo de los pajaritos. Entonces lo que hago es que a mitad de semana los quito todos por la noche, que ya que no beben. Y ahora, ¿ves? Le voy poniendo en las jaulas. Y como anoche se los quité y se los pongo esta mañana, pues a las 11, las 12 de la mañana, 10, pues se los pongo y enseguida todos a beber. Pues aquí vamos. Poco a poco. La verdad que de momento va todo muy bien, veo los pajaritos muy bien, de barriga, de grasa, sanos. La verdad que estoy muy contento, tanto con todos los productos, tanto con el pienso LOR, con el Vita, ¿sabes? Ahora pasaré, por ejemplo, el Vita tampoco es bueno ponérselo muy a menudo, es decir, a lo mejor una vez cada 15 días, porque y tampoco ponérselo, a lo mejor a los machos tampoco es bueno, porque yo me estoy dando cuenta, por ejemplo, que se ponen algunos machos demasiado gordos y vamos, de aquí a la cría, pues se ponen que no van a coger en la jaula, entonces no echarle, tenerlo con el pienso, porque el pienso, la verdad, que estos piensos ya vienen preparados muy fuertes. Nos pensamos que están ahí solo con pienso y no le echamos nada, ni verdura, ni brócoli, ni le ponemos pasta, ni nada. Nos pensamos que no, pero ojo, el pienso LOR lleva de todo, lo va preparado para todo. ¿Vale? Pues nada, estamos en la época. Es la época de ir preparando los pajaritos. Hay mucha gente que cría en febrero y luego a últimos de enero empieza a preparar los pájaros. Claro, los pájaros tienen que tener que estar ya preparados dos meses y medio antes de la cría. Les van dando sus cosas por si tienen cocidios, por si tienen hongos, por si tienen algo de bacterias, que los pájaros lleguen limpios totalmente a la cría. Y luego no nos encontremos con el gran problema de huevos abortados, huevos claros. Esta pajarita no la veo bien, ¿vale? Entonces, hay mucha gente que está haciendo esto ya y la verdad que de momento. Ahora, que yo digo de momento, luego hay que ver los resultados a la hora de la cría. La cosa puede ir ahora muy bien de momento. Vamos a ver cómo se da la cría. Vamos a ver. Se trata de que los pájaros lleguen en óptimas cualidades o en forma para la cría. No se trata de que luego a lo mejor hay alguien que tiene tres parejas de pájaros y dos hembras no dan bien de comer. Eso ya no es problema de que el pájaro esté bien o mal. Eso ya es de tener mala suerte. ¿Sabes? Y de momento, pues eso. Bueno, vamos a hacer un recordatorio a gente de por ahí del canal y todo eso, ¿no? Bueno, pues desde aquí, venga, vamos a mandar un saludo a Cheda, de ahí de por la parte de la Mancha de Ciudad Real. Vamos a mandar un saludo por ahí para Barcelona, que me han dicho que están encantados con los ejemplares que le he mandado. Por ahí, por Baeza, por Linares, por A Coruña. ¿Vale?
Hay gente que me hubiera gustado mandarles, pero a todo el mundo no se puede. Entonces, vamos. ¿Eh? Gente que se han llevado ejemplares este año, como el señor Pedro de Aviario PMR, ¿vale? Ese tío creo que está preparando. Creo, tengo entendido que creo que se va Pedro de PMR, se va junto con Joaquín de Aviario Joaquín. Creo que han hecho un pack, que hay una oferta de 2x1, se van juntos a Turquía. Y no sé, para ponerse pelo o no sé qué. Sí. Bueno, un saludo desde aquí. A esa gente buena de Canarias, de Canarias, Tenerife, La Gomera, gente que tengo de Mallorca, que he mandado pájaros a Mallorca, ¿cómo no? Que no me se olvide que luego me canea, ¿cómo no? Desde aquí un gran saludo, con mucho cariño, para Aviario El Rincón de Rebeca, ¿vale? Vamos, más. Mira, hoy voy a mandar un saludo muy especial, porque hace tiempo que Yanira no hace vídeos. A ver si se anima y hace algún vídeo. Que luego la gente me pregunta en privado. Pues si Yanira, ¿es que no hace vídeo? Ella dice que es que está estudiando, que tal, pero vamos. Hay tiempo para todo, para hacer un vídeo un sábado, un domingo, no, pero bueno. ¿Vale? Algún saludito más, que si no esto se va a alargar mucho. ¿Vale? A ver si me acuerdo, porque luego estoy leyendo y ahora no me acuerdo. Bueno, pues me da igual. Un saludo a todo mi grupo de WhatsApp del Club de Gloster Javier Pérez. Y no sé qué deciros más. Aquí seguimos. Voy a terminar de poner bebederos, que los pájaros tienen sed. ¿Vale? Venga, pues hasta el próximo vídeo.